Pues en principio, cuando hablamos de Perico un poquitín, que es lo que, a lo que hemos venido hoy, pues un grupo de personas, un nutrido grupo de personas a Triano. Triano no suele tener estos eventos. Y hemos venido un poquitín pues con la figura de Perico. Y para hablar un poquitín de Perico, igual hay que retrotraerse un poco atrás, pero no vamos a ir muy atrás, no vamos a ir a cuando él era cura o tal, vamos a ir a una figura que era más importante en Triano, que era la persona que hacía era capaz de que las personas pobres no se sintieran tan pobres. Era una manera de asistir a los pobres de la zona, porque realmente esta zona ha sido pobre. Y joder, pues bueno, de alguna manera esta persona, que en aquellos años como cura, pues era una, y siguen siendo los curas hoy día, queramos o no, personas con mucho peso, pues Perico Solabarría, en este caso lo que tenía en, los, en el barrio de Triano era pues una figura muy importante. Entonces, en Triano Perico no existe, en Triano Perico es Don Pedro. A cualquier persona de 70 años, si hablas de Perico, pues se quedan porque ¿quién es ese, no? Ahora si dices Don Pedro, ¿no? Y entonces se pone todo Dios firme porque Don Pedro era Don Pedro. Entonces, hablando un poquitín de por qué ha surgido esto, pues bueno, fallece Perico, nos juntamos la asociación de vecinos de Triano y vemos que, joder, que ha fallecido una figura como Perico, pero que, bueno, pues que se ha ido y no hay más. Dicen, bueno, pues no nos conformamos. Como barrio donde él ha estado ejerciendo como activista social, pues decimos, algo hay que hacer. Entonces cuando surge la idea, vamos a hacer, por muy pequeña que parezca la idea, vamos a hacer que la plaza de Triano, a ver si somos capaces de que se llame Perico Solabarría. En este caso Pedro, por guardar un poquitín la seriedad de la persona. Y ahí surge un poquitín la idea, la lanzamos para adelante, la corporación nos sorprendió porque había 11 concejales, fueron los 11 los que votaron a favor, y sí nos sorprendió, porque bueno, a veces pues alguien se abstiene, votos en contra son más difícil, pero bueno, hacer un pleno en los ayuntamientos hoy día es muy difícil y lo conseguimos. Y nos llamó la atención. Entonces con ese evento estamos hoy día aquí, esta gente ha venido también con esa faceta de lo que era Perico, y efectivamente estamos viendo que no solo él, que era un representante más en la izquierda berchale, sino que además sectores de este pueblo, no siendo de la izquierda berchale, le reconocen como figura. Entonces, pues nos animamos a que la gente ahora, a partir de aquí, de la zona donde él ejerció, que se anime y vuelva a pensar que no solo con esta plaza se tendría que quedar la cosa, y que empiecen a trabajar por ahí abajo para que no solo sea la plaza de Triano la que representa a Perico. Hay otros pueblos por ahí que lo están reivindicando, les animamos a que se muevan y a que surjan iniciativas de este estilo. Perico Solabarriaren heriotzaren urterrenean, plaza honek hemendik aurrera bere izena izateko eskatu ziguten Triano, Pikon eta Laskalizaseko auzokide guztiei ahotsa emateko. Ekaineko udabaltzan, aho batez onartu genuen eta gaurko egunean plaza hau inauguratuko dugu Pedro Solabarria plaza izenarekin. Perikok, bere heriotzera arte, giza eskubideen eta Euskal Herriaren defentsaren alde konpromiso irmoa erakutsi zuen. Gaur, omenaldi unkigarri hau dedikatuko diogu hementxe, Trianon, hainondo ezagutzen zuen auzo honetan, non apaiza izanik heldu eta berehala ezagutu baitzituen 50 hamarkadan bizitzen ziren baldintza gogorrak. Gaur egun, hemengo askok bere lekuko hartzeko aukera dugu. Eta ez ditugu ahaztuko Perikok nekatu gabe aldarrikatzen zituen eta giza justizia lortzera bideratzen zituen solidaritate, lan eta defentsarako baloreak gehien behar zutenei laguntzeko asmoz.